Horno de Pan y Pastelería García. Conoce nuestro nuevo local situado en Avenida Aragón 12 de Teruel. Ven a visitarnos y prueba nuestros productos, los que llevamos preparando para ti desde hace 4 generaciones. Nuestra especialidad, la coca de tomate y las rosquilletas. Si no las has probado todavía, no puedes tardar en hacerlo. Te esperamos. Hablamos de una cata virtual de trufa negra que va a tener lugar esta tarde, organizado por la Asociación de Truficultores y Recolectores de la provincia de Teruel, en colaboración con la Asociación Teruel Empresarios Turísticos. Es una experiencia innovadora, pionera, con uno de los productos estrella de nuestra gastronomía. Vamos a hablar con Raquel Herrero, de la empresa Conexión Imaginativa, que es la coordinadora de esta actividad. Buenos días, Raquel. Buenos días. Lo primero, ¿se puede hacer una cata online? Bueno, pues se puede hacer porque la vamos a hacer esta tarde y bueno, lo que hemos pretendido es que, aunque es virtual, pues todas las personas que participan, que son más de 200 personas, van a recibir o han recibido, de hecho, ya en su domicilio pues un pack como este, donde van a tener ya dentro pues un paquetito con su trufa, por supuesto, que no puede faltar. Son unos 40 gramos de trufa lo que ha recibido cada uno. Y bueno, en esta cajita pues llevan todas las instrucciones de lo que tienen que hacer antes de la cata, cómo prepararla, cómo tenerla conservada, una fichita de cata, en fin, todas las instrucciones para poder hacerlo. Y por supuesto también las bebidas que acompañarán esta cata que ahora comentaremos. En concreto, ¿cómo se va a desarrollar la actividad? ¿En qué va a consistir? Pues va a consistir, como bien decíamos, en que, bueno, vamos a adentrarnos en el mundo de la trufa a través de esta experiencia. Para ello contaremos con Lina Soler, que es una de las expertas del panel de cata de Trufa Negra de Teruel, el primer panel de cata que existe en este momento en el mundo, y con ella, pues como digo, nos irá a, bueno, pues podremos hacer todo ese análisis organoléctico de la trufa, olerla, tocarla. Por eso, aunque decimos virtual, la gente va a poder realmente experimentar con la trufa, que es de lo que se trata, y sobre todo degustarla también, claro. La participación ya es un éxito, nos consta que se ha inscrito previamente muchos participantes. ¿Son aficionados, expertos? ¿Qué perfiles tenemos? Pues principalmente yo creo que son aficionados a la cocina, aficionados a la gastronomía. Muchas de las personas ya nos siguen en otras iniciativas que hemos hecho de este tipo, y luego pues hay gente de muchos lugares, porque la verdad es que lo que nos permite este tipo de iniciativas online es que nos salgamos un poquito de nuestras fronteras, que hayamos llegado a un público de ciudades como Madrid, Barcelona, Soria, Alicante, Valencia, Castellón, en fin, muchos lugares de la geografía española, también de la propia provincia de Teruel, e incluso hemos saltado nuestro país y tenemos algún participante de Alemania concretamente, con lo cual eso nos permite llevar nuestros productos, y en este caso este diamante de la gastronomía como es la trufa negra de Teruel, pues llevarla a hogares muy distintos y de muchos lugares, pero siempre yo creo que el denominador común es pues que te guste la gastronomía y que te guste conocer, pues en este caso, un producto tan desconocido por otra parte como es la trufa negra. En BeoBeo nos preocupamos por el desarrollo integral de tu hijo. Nuestra metodología Montessori permite atender todas sus necesidades físicas e intelectuales de los 0 a los 12 años para lograr el máximo grado de desarrollo de sus capacidades. Contamos con un amplio patio de más de 100 metros cuadrados y ofrecemos comidas caseras, así como servicio de recogida en colegios. Una atención personalizada y cercana, porque cada niño es único. Además, organizamos colonias en periodos festivos. Si quieres conocer nuestras instalaciones y nuestra forma de educar, contacta con nosotros y concierta una cita. En nuestras instalaciones de Serafín Fallado nos encargamos de la movilidad de nuestros clientes, atendiendo a toda clase de vehículos, turismos, motos, 4x4, camión y tractores. Además de neumáticos y reparación autorizada de los mismos, realizamos los distintos tipos de mantenimiento que tu coche pueda necesitar. Revisión oficial, siguiendo el libro de mantenimiento y con total garantía. Distintos tipos de planes de mantenimiento y revisión pre-ITV. Con cualquier operación que hagas en nuestras instalaciones, tu coche quedará revisado por un técnico especializado y reflejado en nuestras apps que podrás descargar para conocer el estado de tu vehículo en todo momento. Pide tu cita y ven a vernos en nuestras instalaciones de Avenida Sagunto y Polígono La Paz. Además, vais a hacer maridajes
con productos aragoneses y hasta con cocineros turolenses de primer nivel. Exacto, vamos a tener la experiencia, pues no solamente es conocer la trufa, por supuesto, pero llevarla también a la cocina. Y aquellas personas que les gusta la gastronomía, pues tenemos también, en el pack llevan unas recetitas, 4 recetas concretamente, y que aquí desde este set vamos a poderte contar con 2 de los cocineros que elaborarán esas recetas. Tendremos también alguna conexión con otros cocineros de la provincia de Teruel, concretamente van a participar pues del Hotel Balfagón, del hotel del restaurante de la tierra de aquí de Teruel y el hotel, la fábrica de solfa desde el Matarraña, desde Beceite. Con lo cual, haremos esas conexiones y cada uno de ellos nos presentará su receta y cómo llevar la trufa pues, a cualquiera de los platos, acompañados con unas alcachofas, en este caso de temporada, acompañados con un carpacho de manitas de cerdo, con jamón de Teruel y con queso de tronchón, en fin, diferentes recetas, incluso algún postre vamos a tener aquí en esta tarde, en esta experiencia virtual. Y por supuesto con bebidas de la tierra igualmente, claro, en este caso de Aragón. Efectivamente, la cajita, pues cada uno ha recibido pues un vino del Somontano, Viñas del Vero, y también pues una cerveza que aunque no es de Aragón, en este caso es Turia, ya el nombre bueno, nos une, que es el río Turia, y es una cerveza tostada que va perfecta con la trufa en este caso. El templo de Yuchu más grande del mundo está en Teruel y se llama Flanagan's. Ven a visitarnos y tómate una pinta de auténtica cerveza irlandesa Guinness o Kilkenny. Disponemos de varios ambientes, 2 barras en diferente altura, sala de dardos y futbolín y una decoración con cientos de imágenes dedicadas a Yuchu. Estamos en calle Insas 2, en el casco histórico de Teruel. No lo olvides, Flanagan's te ofrece siempre lo mejor. En Espectáculos Daniel seguimos trabajando para ti. Contamos con todo tipo de servicios, hinchables, carretones, espectáculos taurinos, fiestas de la espuma. Disponemos de un parque de bolas gigante e instalamos hinchables en grandes superficies. Cumplimos con todas las medidas de seguridad y sanitarias. Espectáculos Daniel, gracias por seguir confiando en nosotros. Más información en nuestras redes sociales, en el 646-81-11-87 o en espectaculosdanielteruel@gmail.com. Y a continuación también sobre la cata virtual de trufa, hablamos con la gerente de la Asociación Teruel Empresarios Turísticos, Isabel Esteban. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo surge la idea? ¿Qué pretendéis o pretendíais desde la asociación? Bueno, pues esto surgió, o lleva surgiendo ya varios años, desde que iniciamos unas jornadas gastronómicas en torno a la trufa negra de Teruel. Es una acción que esta acción la venimos desarrollando desde hace varios años conjuntamente con la Asociación de Truficultores, pero este año pues hemos querido hacer algo diferente un poco por las circunstancias que nos rodean. Y por eso mismo, por esa complicación que ha tenido este año, era muy necesario innovar, pero hacerlo virtual, pero será recuperable, ¿no?, en próximas acciones. Esperamos que sí, porque realmente este año está siendo un poco diferente, como ya sabemos todos. El motivo de que nos hayan hecho de forma presencial es porque en el aforo interior de los restaurantes no podía haber nadie sentado, por lo menos dentro de la ciudad de Teruel y de Alcañiz. Entonces decidimos hacer algo de forma virtual que pudiera llegar a todo el público. Esta ha sido una opción este año, pero evidentemente al año que viene esperamos poderla retomar de forma presencial en los restaurantes y bares de toda la provincia. Porque sustituye a una actividad que ya tenía cierta solera, ¿no? Que era... Efectivamente. Veníamos haciendo las jornadas gastronómicas, como ya te comentaba, dentro de los restaurantes y dentro de los bares en formato de tapa y de menús. Esta opción, como no se ha podido hacer, pues la hemos sustituido por la cata online que vamos a realizar esta tarde. Diseña, personaliza y regala sin rodeos. Pulseras, tazas, camisetas, cojines, llaveros, bolsas, chapas. Haz únicos tus regalos. Imagínalo y lo creamos. Desde una sola unidad hasta las que necesites. Puedes consultarnos y encontrar más información en nuestra web, en Facebook, por correo y por teléfono. Sin rodeos. ¿Sabías que hay un club multideporte en Teruel? Fútbol, tenis, pádel, dashball, colonias, cumpleaños, eventos deportivos y cafetería. ¿Dónde? En Teruel Sport Center. Estamos en el Polígono La Paz, calle Milán. Ven a ver las instalaciones sin compromiso e infórmate de nuestras actividades.
Nuestro teléfono es 619-872-307. ¡Te esperamos! Y bueno, finalmente, ¿cuáles van a ser vuestros siguientes retos, vuestras siguientes actividades? Bueno, pues como este año también está siendo diferente, vamos a aprovechar en principio los siguientes meses a partir de ahora para formarnos, también de forma virtual, de forma online. Todos aquellos establecimientos asociados nuestros que quieran formarse pues en sostenibilidad, en restauración, en redes sociales, algo que permita las redes sociales. Y evidentemente queremos retomar sin falta en septiembre el concurso de tapas jamón de Teruel, porque esperamos que las circunstancias lo permitan hacer de forma presencial, esta vez sí en los bares y en los restaurantes, como pasó ya el año anterior. Y esto es un poco lo que tenemos previsto de cara a este año. Pues enhorabuena por la iniciativa y que sea un éxito. Gracias, gracias a vosotros.